vienen por mí. Lo sé, me quieren destituir. Están cerca. Todo el pueblo se quiere rebelar en mi contra. Me persiguen todo el tiempo. Me van a colgar en la plaza. Quieren mi cabeza. Tengo que estar preparado, muy preparado. ¿Pero se puede saber dónde estás? No te lo puedo decir. Estoy en el único lugar donde puedo estar seguro. Me quieren destituir. A ver, ¿de qué hablas, Marcial? Mis enemigos están tramando en mi contra. Necesito rearmarme y ganar fuerzas. La intendencia pende de un hilo. Si pierdo eso, perdemos todo, ¿entendés? Espera. Cálmate un poco. ¿Quién te quiere sacar, Marcial? Todavía no sé. Pero lo vuelo. Están cerca. A ver. Necesitas calmarte. ¿Dónde estás? No me puedo calmar. Necesito plata, dinero, fresco, efectivo, para poder sacar la patente antes de que se queden con mi puesto. ¿Pero qué tiene que ver el proyecto con todo esto? Es mi impunidad. La impunidad que me da poder. La intendencia es mi poder. Si me corren, se va toda la mierda. Perdemos todo. A ver, escúchame, Marcial. No se puede sacar a un intendente de un día para el otro. ¿Qué hay alguna denuncia en tu contra? Lo deben estar tramando. No me hagas hablar más. Necesito esa plata. Necesito ese dinero. Bueno, pero vos conocés la situación financiera de la estancia. Lo único que me importa de la estancia es la laguna. Si no querés colaborar, voy a vender los pagarés al mejor postor. Oíme, no hagas estupideces. Habíamos quedado que los pagarés me los vendías a mí. Además, calmate. Nadie te puede sacar de la intendencia. A ver, déjame averiguar a ver si tenemos alguna posibilidad. No des más vueltas. Quiero la plata ya mismo. Quiero el dinero ya, ¿entendés?